En las ciudades donde fracasó la sublevación militar, se abrió un proceso revolucionario, súbito, violento, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados. En Barcelona, la capital industrial más importante de España, la CNT y la FAI se apoderaron del poder después de la derrota de los militares sublevados. Eran los anarquistas, según una expresión que ellos querían mucho, los dueños absolutos de Cataluña. Controlaban el orden público, las fábricas, el comercio, las tierras, las armas. Ese ambiente revolucionario a George Orwell, que llegó a Barcelona en aquel verano de 1936, le parecía impresionante, abrumador. Escribió: nunca había estado en una ciudad en la que la clase obrera tenía el poder. El tú había sustituido al usted. Los burgueses tenían que disfrazarse de obreros para salvar la vida. Todo eso es lo que muestra este documental. La destrucción del poder, la destrucción de los símbolos, el anticlericalismo, la violencia revolucionaria. No hay documental que muestre con tanta claridad esa violencia destructora y ese sueño igualitario. Silencio, el cuartel acecha las libertades populares conquistadas a la reacción palmo a palmo tras largas jornadas sangrientas. Pero el pueblo, del que es símbolo magnífico este guerrillero libertario, vigila con gesto sobrio y mirada de joven aguilucho para no dejarse sorprender por el fascismo. La traición de unos militares sin honor se alza tronadora contra la República y contra los guerrilleros de la libertad. Capitanía, cabeza del movimiento insurreccional. La maestranza, en cuyo asalto cayeron racimos de obreros, Ascaso entre ellos, y haces azules de guardias al servicio del Frente Popular. Otros reductos de los facciosos, de los que traicionaron su patria y mancillaron su uniforme, son atacados en avalancha, bravamente, por las milicias proletarias y por las fuerzas adictas al gobierno. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Al pie de sus ametralladoras y cañones, con los fusiles listos para enviar mensajes de muerte a los enemigos de la libertad, los milicianos acechan en las barricadas. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. Grupos de gentes, carne proletaria, al margen de la acción revolucionaria, presencian asombradas las heroicas gestas que abre una ancha perspectiva, amplio horizonte, a la España futura.
no solo los cuarteles, sino iglesias, conventos y edificios públicos convertidos en fortalezas, abren el fuego contra el pueblo, dando con su criminal agresión, empujada por su odio frenético a las libertades, el más rotundo mentís a las doctrinas de amor y de concordia del Cristo que preside esos templos de la hipocresía y de la maldad, disimuladas bajo la máscara de la religión, por ellos escarnecida y violada. La ametralladora y el fusil tras los altares, tras las imágenes saturadas de liturgia y de incienso, impregnadas después de pólvora y de blasfemias. Los maristas, los escolapios, Belén, la Merced, San Jaime, todos los reductos del jesuitismo y de la clerigalla, allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad, se aherrojaban las conciencias, se asesinaban en flor las mentes infantiles, se protegía y organizaba la usura. Todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. El atentado contra el pueblo, que quiere y puede dictarse sus normas de vida, trazarse la ruta de su destino, se ha apagado con la destrucción, purificada con las llamas del incendio, de todos los reductos del fascismo, enmascarado bajo el uniforme militar, el sayal frailuno, el hábito monjil, la sotana clerical y el gesto de rapiña de los capitanes de la industria y de la banca. Pero la crueldad de los representantes del Cristo que agoniza, herido en las sienes y en los costados, llega al refinamiento. En este convento de las Salesas se hallaron momias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. La Iglesia Católica, en este y otros hechos, ha dejado al desnudo su alma podrida. Ha deshecho en unas horas la mentira fabulosa de 20 siglos. Esos cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo. Compañero, atención, el primero que se le vea asomar por las ventanas, fuego sobre él. Desde el manicomio de Santa Eulalia se disparó contra los milicianos. Entre los locos allí recluidos se ocultaron los criminales, dice la voz popular, que eran dos sacerdotes y un fascista.
Pudieron ser cazados como bestias feroces, pero el pueblo, por respeto a los orates allí recluidos, por no alarmar a ese trozo de la humanidad azotada por la locura, renunciaron a esa caza a través de las celdas del manicomio. Sin embargo, los milicianos reprimieron enérgicamente cuanto representaba el fascismo clerical, y ante la misma puerta de la casa de Orates se le prendió fuego para que en sus cenizas quedara castigada la cobarde actitud de los que no respetaron el triste reino de la locura. Los atletas franceses que habían de tomar parte en la Olimpiada regresan en barco a su patria, acompañados por los viriles acordes de la Internacional. El fascismo en casi la totalidad del territorio español, restan por reducir algunos focos. Hacia Zaragoza, animosos y con la firme voluntad de vencer y de castigar como se merecen los desmanes del faccioso Cabanellas, van los milicianos. De las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana grupos de milicianos que enarbolan la intrépida bandera de la FAE. De otros puntos de la ciudad parten camiones blindados para unirse también a la caravana. Un piquete de guardias con el puño en alto rompe la marcha y saluda a los valientes. La multitud aplaude frenética. Junto a los muchachos de pecho firme, las jóvenes milicianas, bellas y gentiles bajo su atuendo de guerra, levantan los puños prolongados por las pistolas a la par que sus indómitos corazones. Nadie podrá sorprender en la actitud de estas valientes muchachas ni en el gesto de estos bravos mozos el más leve titubeo, la más tenue sombra de miedo. Por el contrario, su gesto es sereno, su actitud resuelta, sin el menor asombro de fanfarronería. El ideal que se enciende en sus pechos les sirve de coraza resistente. Antes de caer en las garras del fascismo, la muerte como liberación.
el líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. El pueblo, niños, mujeres, hombres, saludan alborozados a los presos libertados por la revolución. En clínicas, en hospitales, médicos y enfermeras atienden a los heridos, a los que llegan de los lugares de combate con las carnes desgarradas por el plomo y la metralla, y también a los que tienen minada su naturaleza por una enfermedad cualquiera. Para estos seres consagrados a la ciencia no existen rojos ni blancos, sino heridos y enfermos. En todos ponen el mismo amor y a todos querrían salvar de la muerte. En lo que fueron iglesias, casas del pueblo, donde solo había mentira y frialdad, empieza a brillar la verdad y hay calor de multitud. La CNT y la FAI, vanguardia de este vasto movimiento, junto con otros organismos obreros y con los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. Es España que despierta de un largo y penoso letargo. España que nace de nuevo bajo el amplio signo de la libertad social, avalado con la sangre de los que han caído en la lucha contra el fascismo.
Para firmar la revolución, los anarquistas quisieron extenderla a otros lugares, y eso es lo que se muestra en este segundo documental, los milicianos anarquistas en el frente de Aragón, la colectivización de la tierra, las apologías de los desheredados y la apología del campo frente a la ciudad, la Arcadia feliz, las milicianas, el papel de las mujeres. Durruti aparece como el dirigente de la revolución, el héroe del pueblo. He aquí el pueblo ignorado hasta ayer, cuyo nombre aparece constantemente en todos los periódicos, en todas las conversaciones. Bujaraloz, cuartel general de la columna de los aguiluchos de la FAI, dirigida por el camarada Durruti. Pueblo mísero sometido al vil cacicato de dos personajes siniestros, a quienes la presencia de nuestros compañeros puso en vergonzosa fuga. He ahí el coche de la plana mayor. Los autobuses de la columna esperan la orden de poner en marcha. Ellos quisieran caminar en permanente avance, pero las necesidades de la lucha entablada no lo aconsejan así. Los bravos guerrilleros de la FAI, extenuados por un sol de fuego, rendidos por jornadas intensas de fecunda labor, descansan. Hay que proseguir el avance, pero antes es preciso recobrar las fuerzas. Hay que reponer las fuerzas, porque solo mediante ellas es preciso derrotar a los traidores, quienes sabiendo que en esta guerra se lo juegan todo, empezando por la propia vida, están dispuestos a resistir porque así lo pide el instinto de conservación. Quebraron ya el sueño los que descansaban y ahí están, gozosos ante el abrevadero del lugar convertido en palangana colectiva. El frescor del agua ahuyenta el cansancio, como puede observarse en los rostros de satisfacción de nuestros aguiluchos. Rostros de satisfacción y de optimismo que les hace creerse los amos del mundo. En Bujaraloz abunda el ganado lanar y los vecinos se disputan todos en lo de ayudar en la medida de sus fuerzas, guerrilleros de la FAI de Cataluña, que les libertaron de la bestialidad fascista, los unos entregándoles centenares de corderos para cuyo sacrificio ha sido necesario montar un matadero al aire libre, llevándoles a dormir bajo su humilde techo los otros. Todos los habitantes de Bujaraloz cooperan con gran entusiasmo a la lucha antifascista, lucha decisiva, sin cuartel ni tregua, donde se ventila un rumbo nuevo de progreso y justicia social para la vida española. En toda contienda internacional, en toda guerra, la Cruz Roja ha sido respetada siempre por ambos bandos, pues ella encarna la neutralidad y el respeto ante el dolor. La hiena fascista de aquí, exenta de lo que no sea perversidad, ataca a la Cruz Roja con saña increíble, manera vil de pelear y que demuestra el grado de cobardía y encanellamiento espiritual de que están poseídos. En la columna de Durruti no hay autobuses solamente, ver si no la garbosa silueta de esos coches blindados por los trabajadores de Cataluña que son el pánico de los fascistas. UGT se lee en uno, CNT en los otros, es decir, viva la Alianza Revolucionaria. Conocidas. Los camaradas del Sindicato Único de Espectáculos Públicos, autores de este film, tuvieron la feliz ocurrencia de captar en primeros planos semblantes conocidos. Alguien de la sala estará viendo de cerca en estos momentos al hijo, al hermano, al padre, al novio, al compañero. Todos luchadores de un ideal. Todos ellos sonríen porque tienen fe en sí mismo, en su voluntad, en la victoria. Pilotado por el bravo capitán Meana, visita a nuestros compañeros un avión de bombardeo. Los aguiluchos de la FAI le reciben alborozados. El entusiasmo de la reconquista les posee a todos sin excepción alguna, y rodean el avión con la muralla inexpugnable de su optimismo y de su curiosidad también, porque ese pájaro de acero que rasga las nubes es un aliado eficaz por el que los facciosos sienten un terror indescriptible. Thank you.
ahí al bravo capitán Meana rodeado por los de la FAI. Nuestra FAI, cantera de heroísmo, generosidad y desinterés. La columna avanza. Cada palmo es un fragmento de la victoria. Tragándose los kilómetros, caminan los coches de nuestros guerrilleros. En casi todos, ondea la bandera roja y negra, símbolo del valor temerario de los héroes. Escoltados por el avión que surca el espacio, los guerrilleros de la CNT y de la FAI, los hijos del pueblo, emprenden el avance hacia Gelsa y Pina al despuntar el alba. Grupos de facciosos, para quienes un paso adelante de los nuestros supone la reafirmación de su derrota, se dedican desde lejos a hostilizar. Pero el avión del capitán Meana, protector de nuestras columnas, les disuelve, ocasionándoles bastantes muertos y heridos a los que abandonan cobardemente. Piezas de artillería desfilan no tan rápidas. ¿A dónde van esos hombres? A Zaragoza, a dar la vida por nuestros hermanos los proletarios de Aragón, que gimen bajo la tiranía criminal del militarismo fascista. Majestuosa e imponente es la sencillez con que avanza nuestra columna motorizada. Rosario de coches, donde marcha lo más florido de nuestra juventud, lo más granado de nuestros cuadros de acción. Camionetas plenas de muchachada de las juventudes libertarias, que con toda soltura manejan el fusil sin equivocar el blanco jamás. Bravos camaradas, en cuyos pechos arde la llama de la valentía y del coraje. La moto de órdenes ha dicho quieta la columna. Trae una nueva indicación. A tierra. Se ha de cambiar impresiones y efectuar labores de reconocimiento y exploración. Ahí anda Durruti, nuestro Durruti. Durruti, armazón de gigante y corazón de niño. Músculos de acero, voluntad inquebrantable, todo donde hay sencillez. Durruti, protagonista de mil aventuras heroicas, desciende del empecinado y de Don Quijote. Posee la valentía y la temeridad del bravo guerrillero de la independencia, que con sus cachorros hundió en el fango las glorias del invasor Bonaparte. Y posee también los fervores justicieros del Hidalgo de la Mancha, esencia de nuestro propio espíritu. El nombre de Durruti vuela hoy en romances de cariño por pueblos y aldeas, como el de todos los tipos recios de nuestra raza. El pueblo sencillo y generoso crea sus héroes en el troquel del romancero, y la simpatía de las masas los populariza concentrando en ellos todo su afecto y su sentir más puro. Aquí se divide la columna. Una parte marcha sobre Gelsa, la otra caerá sobre Pina. Ambos no tardarán en ser desalojados por los facciosos ante la imposibilidad de hacer desistir a la del compañero. Cambia impresiones con los camaradas del comité de guerra. ¡Vamos, deprisa, vamos! ¡Hay que andar ligeros!, dice sonriendo esta bella militante de la FAI de Barcelona. No tuvo paciencia para esperar la noticia de la victoria final y se enroló en la columna como un soldado más. Es hermosa y valiente. ¿Qué más puede desear una mujer? El cambio
de impresiones ha terminado y la columna prosigue su camino a Aragón adentro. Flamean los pendones rojinegros agitados por el aire de la campiña. Se respira ansias de luchar. Adelante, camaradas. Un alto en el camino. Desesperados los facciosos por la marcha triunfal de nuestros compañeros, quisieron contenerles mediante un ataque desesperado, pero hubieron de huir a campo traviesa, abandonando como siempre a los heridos, fusiles, ametralladoras y municiones en ese magnífico autobús de que los nuestros se apoderan para ponerlo a su servicio. ¡Vamos por él! Y el pesado tractor marcha parsimoniosamente a remolcarle por entre las morenas del rastrojo. Tanto estos magníficos ejemplares de inteligencia, esfuerzo y rapidez guardan la carretera. Grupos de camaradas se despliegan para proteger la operación. Camarada Carreño, experto en faenas automovilísticas, dirige la labor. En esta columna van también algunos guardias de asalto, enamorados de la bizarría y el coraje con que lucha la gente de la FAI. Iniciales CNT, FAI, que en el autobús faccioso se leen, fueron escritas por los primeros compañeros que a él se acercaron después de ruda pelea. Son atalayas desde los que se otea el horizonte. El horizonte que hay que conquistar como sea y a costa de lo que sea, pero que se conquistará. Y placer comparable al que proporciona el laborar por un ideal que se ama con todo fervor. Ved, si no, con qué brillos trabajan estos camaradas que se juegan la vida cada instante.
Ahí llega el prisionero, coloso magnífico. El autobús fascista pasa a ser autobús de la FAI y la columna prosigue su camino con el mismo fervor que el primer día. Pausada y lenta, majestuosa y grave, camina la batería de la columna de Durruti, compuesta por más de 2.000 aguichos de la FAI. Aquí ha sido emplazada la artillería destinada a colaborar en el avance de nuestra columna. Formando un semicírculo de fuego, los cañones apuntan a las posiciones enemigas que no tardarán en echarse atrás ante el empuje arrollador de esos jabatos que lo mismo empuñan el Mauser que hacen producir las fábricas de Cataluña. Que se dirigieron a Gelsa, desplíganse en guerrillas de vanguardia a campo descubierto con una ilimitada confianza en sus fusiles y en su inextinguible entusiasmo. El periscopio es un elemento imprescindible en la guerra. Con él se observa perfectamente la lejanía. Con él estudian los nuestros el terreno a fin de seguir adelante con seguridad. El panorama tranquilo y sereno parece invitar al avance. Coche lleva una inscripción, pero todos la misma, CNT, FAI, anagrama glorioso que en Cataluña derrotó al fascismo a fuerza de coraje y de vidas y que en el resto de España está decidiendo y acelerando el triunfo. Los fascistas en su huida lo devastan todo. Son los bárbaros de la edad contemporánea. Destruyen los pueblos y los elementos de transporte, como es esa barcaza para cruzar el Ebro, incendiada por ellos. ¿Y acaso el humo de la fogata le proporcionaría el blanco deseado? Bajo la protección de los anarquistas de Cataluña, los campesinos de Aragón realizan las labores veraniegas forzosamente abandonadas. La cosecha es algo sagrado para los intereses del pueblo trabajador y de la causa antifascista, dice el bando dado por Durruti. Mujeres, niños y adultos muestran su alegría al encontrarse entre nuestros compañeros. El pueblo de Gelsa, que nuestros camaradas tomaron palmo a palmo en lucha contra la reacción, posa ante el objetivo, sonríen, están alegres, vibran al unísono nuestro, porque nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestras esperanzas les son comunes. Alzan el puño y gritan poseídos del mayor entusiasmo. ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI! Podrán ver ustedes, por último, el documental Barcelona trabaja para el frente, producido por el Comité Central de Abastos de la CNT. El documental trata de mostrar que la revolución no solo abarcó a los medios de producción, sino también a los bienes de consumo. Todo era abundancia en aquellos primeros momentos. Hay unas imágenes históricas seleccionadas aquí para este programa. El Hotel Ritz de Barcelona convertido en comedor popular. Los tres documentales de este programa, por lo tanto, tratan de reflejar el poder propagandístico de los anarquistas en esos primeros meses de la revolución y la doble cara de la revolución, la violencia destructora y el sueño igualitario.
Son un canto al trabajo fecundo en estas horas de estruendo guerrero. Tras los espesos muros de ese vasto edificio, el Comité Central de Abastos, compuesto por hombres que tienen alma y nervios de pueblo, ordenan el abastecimiento de la ciudad y del frente. Sus grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encauzado la vida de la ciudad. En el control y reparto de víveres que luego son depositados en los locales destinados a grandes almacenes. Habilitados como almacén es el antiguo palacio de proyecciones, desde el que se reparte exclusivamente para clínicas y hospitales. Obsérvese el movimiento y actividad febril del antes inútil palacio de proyecciones, y no cabe dudar de que está bien abastecido. Esa gallina se resiste a entrar en la jaula. Parece tener conciencia del fin que le espera. Condensada destinadas a los enfermos, latas de conservas de todas clases. Cuantos productos son necesarios para subsistir y recobrar las perdidas energías los enfermos y los heridos que llegan del frente de batalla. De un vale basta para que la dependencia de este almacén provea de comestibles a quienes van a recogerlos para llevarlos a las clínicas y hospitales a que están destinados. Hay repartidos por todo Barcelona otros muchos almacenes, como el del Palacio de Proyecciones. Cada uno de ellos tiene una misión distinta. Este que vemos ahora en la calle de Pallars envía los géneros de que está repleto al frente de Aragón.
paulatinamente y según lo requieren las circunstancias, las distintas rutas que conducen al frente donde luchan por la libertad las milicias catalo-aragonesas. Una magnífica panorámica del matadero central. Pronto vamos a presenciar cómo desarrollan las distintas tareas del sacrificio de reses los camaradas matarifes. La tarea de desollar corderos no es tan fácil como parece. Requiere, como todo, habilidad y mucha práctica en el ejercicio de esta operación. Precisa inflarlo como está haciendo este hábil y experto matarife. Ahora con un afilado cuchillo se rasga el pellejo que previamente se ha llenado de aire para facilitar la operación. Provisto la res de su lanuda envoltura, es pesada sin hacer trampas en la romana. Otras calidades de carne como la de ternera de cerdo sirven para la fabricación de embutidos, como en esta fábrica de Manlleu, que también está controlada por Abasto. Estos embutidos tienen distintos nombres según la mezcla de carne que entra en su elaboración y según también la manera de trabajarla. Así se convierten en mortadela, salchichón, fuet y otros embutidos igualmente apetitosos. De estos embutidos en rodajas o lonchas se destinan a las latas de conserva. Pasamos a otra de pastas para sopa. Muestrario de la fabricación y la fábrica puesta en marcha después de 2 años de completa inactividad por sus propios obreros. Máquinas, correas y poleas de transmisión. Todo funciona con ritmo acompasado en esta orquestación del trabajo. La masa va cayendo en la giratoria que la va afinando, preparándola para darle luego, en otros aparatos y máquinas, caprichosas formas. En esta otra giratoria pequeña toma la graciosa forma de tirabuzones. La giratoria grande se convierte en panes que va tragando vorazmente la prensa hidráulica.
Cuando los panes de masa han pasado por la larga garganta de la prensa hidráulica, cae por la parte inferior de la misma, convertida ya en macarrones. Con la fina pasta de fideos forma unos primorosos ovillos. Es curioso observar cómo esta máquina, bajo la mirada vigilante de un obrero especializado, realiza una labor tan perfecta. Pasa la pasta ya afinada por las giratorias como una pieza de tela. Pero al llegar a los finos dientes que tiene la bolonia, la pieza de tela que simula ser la masa queda convertida en diminutos lacitos como los que podría adornarse la cabeza de un bebé. Las bandejas de pasta van quedando depositadas en la noria que las transporta a su vez a uno de los pisos altos de la fábrica. Hay otras obreras que colocan las bandejas de pastas en los secaderos. Parecen flecos de un mantón castizo y verbenero. Luego, ya secas las distintas pastas para la sopa, se procede a su empaquetado. Comité de fábrica de la antigua casa Kelly. ¿No habéis bebido nunca leche pasteurizada o cacaolat? Aquí tenéis cómo se elaboran estas bebidas nutritivas. Los jarros de leche son vaciados en la báscula. En esta máquina de vapor se lavan los jarros, quedando completamente limpios de todo residuo nocivo. Una operación se efectúa con las botellas que han de contener el blanco líquido. La máquina embotelladora y la entaponadora. El autoclave contiene centenares de botellas sometidas para su conservación a una temperatura conveniente. Otra gran industria que funciona bajo la dirección de un comité obrero de la CNT, la fábrica de galletas Victoria. Volvemos a la fecunda armonía de las máquinas, la draga. La amasadora prepara la pasta para las galletas, pasta que afina esta otra máquina, sumada al soberano concierto del trabajo. Otras grandes máquinas que realizan distintas operaciones de la elaboración de la galleta contribuyen a esta grandiosa melodía. Dinamismo, vitalidad de acero, eso cantan volantes, ruedecillas y poleas.
transbordador transporta la galleta. He aquí la máquina que hace los paquetes de las galletas destinadas exclusivamente a los milicianos. En las fundas de los paquetes pueden leerse el nombre dado a estas galletas especiales que allá en el frente de batalla saborearán nuestros valientes milicianos. Esta bandera confeccionada por un grupo de obreras de los talleres Calasanz es un símbolo. Aquí, como en otros talleres, se confeccionan monos para los trabajadores del frente y de la retaguardia. Los pies de las obreras hacen girar velozmente las ruedas de las máquinas de coser. Y las máquinas giran y giran sin cesar en una labor febril que es el tributo que la retaguardia rinde a los que luchan heroicamente en el frente. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come. Esa es su fuerza y su virtud. Thank you.
nos trasladamos al campamento de Durruti, en el sector de Bujaraló. Esta monumental paella es apetitosa, y con qué esmero la prepara y condimenta el camarada cocinero. La bandera de la FAI se alza señera como símbolo de victoria. Capital de España, fue el escenario de la primera gran batalla de la Guerra Civil. El general Franco, jefe ya de los sublevados desde el 1 de octubre de 1936, ordenó concentrar todas sus fuerzas para conquistar la capital, encabezadas por el ejército de África y apoyadas por escuadrillas de aviones italianos y alemanes. A comienzos de noviembre de 1936, Madrid parecía que iba a ser conquistada por el ejército sublevado. Pero el pueblo madrileño resistió con el apoyo de la ayuda militar soviética y de las brigadas internacionales. Muchos pensaron que aquella era una gran batalla entre el fascismo internacional por un lado y la democracia y el comunismo por otro. En el primer documental, la actriz Montserrat Blanc anima al pueblo madrileño a emular las gloriosas jornadas de mayo de 1808. Que al rey moro alivió el miedo. Hoy contra tu independencia se vuelve a alzar un ejército de españoles desleales, de soldados extranjeros, y hoy tienes que repetir las jornadas que te dieron vencer a Napoleón hace apenas siglo y medio. Nadie podrá dominarnos, madrileñas, madrileños, a fortificar la villa, a defender lo que es nuestro y a probar al enemigo delante del mundo entero que no hay fuerza que esclavice el alma de nuestro pueblo. Se prepara a defenderse ante la invasión. Fascista. Todos, como un solo camarada, defienden Madrid con su trabajo y esfuerzo personal.
favorecidos con sus sacos terreros, serán barreras infranqueables para las turbas mercenarias. Ha sido cortado por una bala traicionera y en el acto es reparado por los defensores del pueblo sin temor a la metralla. De salir para el frente son preparadas por oficiales leales a la causa. Así como también las mujeres, por si fueran precisas. Los reflectores proyectan sus potentes luces para dar facilidad de puntería a los cañones y ametralladoras antiaéreas. Guardia, las compañeras no duermen día y noche para obtener el máximo abrigo para los que luchan. General del Socorro Rojo Internacional, donde se atiende a millares de evacuados y se reciben los donativos de los antifascistas. Calles y plazas, el periódico editado por el Socorro Rojo Internacional
es arrebatado de las manos de los vendedores. Del mundo entero, que no hay fuerza que esclavice el alma de nuestro pueblo. Documentales filmados en los primeros meses de la Guerra Civil en Barcelona muestran el dominio anarquista. Los documentales seleccionados para este programa sobre la defensa de Madrid reflejan el dominio comunista y soviético. El que van a ver ustedes ahora, producido por Socorro Rojo Internacional y la Alianza de Intelectuales Antifascistas, se cierra con Rafael Alberti recitando Madrid, corazón de España. Madrid, capital del antifascismo del mundo, atacada por los generales facciosos, se prepara para su defensa. Sobre sus altas torres, sobre sus hermosos edificios, sobre los rojos tejados de sus casas, están clavados los ojos del enemigo. En los pueblos que rodean Madrid, grupos de agitadores advierten a los campesinos el peligro de la amenaza fascista y los medios de defenderse. Se convocan mítines por todas partes para orientar a la población civil de la retaguardia. La solidaridad internacional los llega a Madrid, representada por los más ilustres intelectuales del mundo. Gastón Lafarga, escritor mexicano. Ludwig Ren, Luis Aragón, Andrés y Duarte, Gustavo Regler. Todos ellos han visto su palabra convertida en acción. Thank you.
Descender a los refugios, lo mismo de día que de noche, es necesario llevar linternas eléctricas, así como picos y palas, para abrirse salida en caso de derrumbamiento. Luchar, 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 hasta fascismo aniquilar. No pasarán,
Y si alguien llega a pasar, le costará la cabeza. Y si alguien llega a pasar, la cabeza le costará. Gritemos con valor, no pasarán, no pasarán. Gritemos con tesón, arriba el son del cañón. Madrid, cazón de España, date con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre. Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa malora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como Castillo, igual que almenas su frente, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto, Madrid está lejos. Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tienes y se descarba un gran hoyo profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Solo en él cabe la muerte. Su casa y su mujer, sus hijos y su pan. Gritemos con valor, no pasarán, no pasarán. Gritemos con tesón, arriba el son del cañón. Luchar, 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 le costará la cabeza. Y si alguien llega a pasar, la cabeza le costará. Gritemos con valor, no pasarán, no pasarán. Los dos siguientes documentales fueron filmados por un equipo cinematográfico oficial soviético, enviados a España como corresponsales de guerra, y muestran la visión de una república democrática y popular acosada por el fascismo internacional. Второй месяц героические бойцы республики защищают от фашистских палачей сердце революционной Испании, Мадрид. Бомбы германских юнкерсов и итальянских капрони превращают в развалины этот прекрасный город. Thank you.
и разрушение несут фашистские бандиты. Они не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков. Человечество никогда не забудет фашистского варварства. Великий и грозный счет предъявит фашистским палачам испанский народ в день своей победы. Воздушных пиратов не могут сломить твердости и уверенности защитников Мадрида в победе над мятежниками. Обороной города руководит комитет во главе с генералом Миаха. Здесь разрабатываются планы боевых действий республиканцев на Мадридском фронте. Гражданин города превращает Мадрид в неприступную крепость революционной Испании. Кольцом баррикад и окопов. Oh!
разрушенных мятежниками пригородов Мадрида тысячи людей, лишенных крова, идут в центр города. Новые и новые отряды революционных бойцов отправляются на передовые позиции обороны Мадрида. Во главе своей колонны в Мадрид прибыл один из активных деятелей Народного фронта, вождь каталонских анархистов Буэнавентура Дурутти. Дурутти слушает сообщение начальника своего штаба Мансана, только что прибывшего с фронта. Наши операторы сняли Дурутти за час до его убийства. Он был убит из-за угла предательской пулей фашистов. Этот обширный парк на западной окраине Мадрида стал местом ожесточенных боев. Наступающему противнику готовится решительный отпор. Матери и отцы навещают бойцов на передовых позициях. В площадях города революционные артисты и поэты читают стихи, зовущие к обороне Мадрида.
вражеские силы, притаившиеся в подполье, могут нанести удар в спину. Органы безопасности Мадрида очищают город от гнезд фашистских бандитов. Специальные патрули, неустанно объезжая улицы города, зорко охраняют интересы республики. Madrid, cerco y bombardeo de la capital de España resume el avance de las tropas sublevadas en el otoño de 1936. Es un documental que refleja la visión de los sublevados, rodado por un equipo cinematográfico que viajó desde Salamanca al frente de Madrid. Hidalga capital castellana, ciudad universitaria e histórica de glorioso abolengo, iniciamos esta información del movimiento libertador de España. En esta urbe llena de vocaciones legendarias, de portentosas joyas arquitectónicas de universal renombre, estableció el generalísimo su cuartel general. En este logramos la autorización oficial para poder llegar hasta la vanguardia de las fuerzas que cercan la capital de España. En las calles salmantinas, llenas de luz y alegría, se manifiesta diario el fervor patriótico de la ciudad en vistosos desfiles como este que ofrecen los hombres del porvenir, de esta nueva España que están forjando con supremo dolor y sacrificio los salvadores de la patria. Es la hora del relevo de la guardia en el cuartel general de Franc. El acto constituye un espectáculo tan atrayente como simpático. Es una nota de color altamente sugestiva. Los valientes falangistas ceden el alto honor de la custodia del jefe del Estado y generalísimo a los heroicos soldados de África, tan disciplinados como sobrios y varoniles. Los valerosos requetés, que por sus brillantísimas actuaciones son la admiración de España entera, reciben órdenes para partir inmediatamente para el frente. Los animosos soldados de la boina roja, modelos de abnegación y heroísmo, marchan ufanos y decididos para libertar a España de las monstruosas hordas marxistas. Seguimos velozmente para el frente de operaciones. Dejamos la hospitalaria Salamanca y nos dirigimos a Ávila. Dentro de las murallas de esta urbe, cuna de la mística doctora Teresa de Jesús, tiene establecido su cuartel el valeroso general Mola, jefe de las fuerzas que operan en el frente norte. He aquí los falangistas de Ávila, que como todos los verdaderos patriotas anhelan una España unida, grande y libre. Son los paladines de la era azul, gloriosa e imperial.
Volando kilómetros salimos de Ávila dirigiéndonos al frente del Escorial. Por todas partes encontramos los formidables atrincheramientos de las tropas comunistas de la columna de Mangada, tomadas valientemente a la bayoneta por las fuerzas del general Mola. Alambradas de los rojos conectadas a la corriente de alta tensión. Perfectamente disimulados, se advierten abrigos bajo tierra. Estas son fortificaciones subterráneas de la columna Mangada en Navalperal, construidas con cemento armado y vigas de hierro. En el trayecto encontramos la monumental presa del río Alberche. Los rojos, con el fin de detener el avance fulminante y victorioso de nuestras fuerzas, abrieron las compuertas con el propósito de inundar las carreteras. Pero fracasaron en su intento porque los millones de metros cúbicos de agua desbordados no dificultaron el avance triunfal de las tropas libertadoras. Al aproximarnos a las primeras líneas de fuego, encontramos la primera patrulla de falangistas custodiando la carretera. En este momento nos encontramos en las primeras líneas del frente del Escorial. Abandonados y saqueados por los comunistas, sirven de campamento a las tropas del general Mola. Nuestro auto vence fácilmente los obstáculos de las calles destrozadas por los bombardeos aéreos y artillería. Las villas y poblados por donde pasó la barbarie roja se encuentran completamente destruidos después de ser saqueados. Ni una casa, ni una iglesia en pie. Los restos de muebles y ropas con infinidad de objetos diversos y cadáveres carbonizados en una amalgama de materias putrefactas y nauseabundas ofrecen cuadros horripilantes que el objetivo se resiste a registrar. La sombra trágica, extraña y misteriosa del comunismo ruso, cabalgando con su guadaña sobre aldeas, villas y ciudades, fue sembrando el odio, la destrucción y la locura por doquier. Pobre España tan sacrificada y tan mártir. Acción de Escalona. El operador ligeramente herido en un pie se retira de Robedo de Chavela. Su misión es filmar el próximo ataque a Madrid. Después de algunos días de descanso, seguimos para el frente. El castillo de Maqueda, donde la lucha fue violentísima. La del combate y la derrota comunista se muestran en estos restos. Aviones rusos como este cayeron heridos de muerte bajo el fuego intenso de los cazas nacionalistas. Un auto con los trágicos símbolos del odio. Fuera de la carretera, las escenas son siempre las mismas. Trincheras y destrozos, destrozos y trincheras. Millares de kilos de trilita y dinamita emplearon los rojos en la destrucción de estos puentes con el fin de cortar las comunicaciones y detener el avance del ejército libertador. Pero las tropas nacionalistas avanzan siempre. Los cuerpos de ingenieros cumplen su misión con una celeridad pasmosa, restableciendo las comunicaciones. Los rojos completaron esta gigantesca obra de destrucción haciendo estallar 8.000 kilos de dinamita. El hierro amalgamado y retorcido de este puente sobre el Guadarrama tiene para nuestro objetivo algunos aspectos curiosos. Restos de un trimotor francés abatido por nuestra aviación. Nuestro salvoconducto nos permite entrar libremente en la zona de combate. Un auto blindado cogido a los rojos por los valerosos legionarios en una carga a la bayoneta. Un tanque, encontramos la palabra Portugal en los jerseys de muchos combatientes.
Esto nos muestra una vez más la generosidad de las mujeres portuguesas. Con la mayor emoción llegamos a Leganés. Ya estamos a un paso de Madrid. Se preparan para salir para el frente de batalla. Acostumbradas a la lucha, estas valientes fuerzas de choque ansían actuar rápidamente. Nos dirigimos ahora para las trincheras de la primera línea de fuego en el Cerro de los Ángeles. Después de un tremendo combate, los legionarios regulares tomaron el cerro, colocando la gloriosa bandera bicolor sobre las ruinas del grandioso monumento erigido al Sagrado Corazón de Jesús, que los marxistas, odiosa y brutalmente, fusilaron y destruyeron. Desde las trincheras del Cerro de los Ángeles podemos ver a los milicianos rojos a escasa distancia, ocultos en los árboles. De vez en cuando el nutrido fuego de sus ametralladoras y fusiles obligan a nuestros soldados a responderle como éxito. La carta para la madrina. Una pequeña bandera portuguesa colocada por un legionario de los que tomaron el Cerro de los Ángeles. En su avance hacia Madrid, que ya se encuentra a poquísimos kilómetros, el laureado general Varela establece su cuartel general en Cuatro Vientos, teniendo a la capital de España al alcance de su poderosa artillería, que va a ser empleada inmediatamente. Un intelectual comunista capturado y montado por los legionarios. Ha comenzado la violencia del ataque nacionalista a Madrid. La artillería y la aviación bombardean incesantemente la capital. La explosión de las granadas y de las bombas levantan densas cortinas de humo, facilitando así el avance de nuestras tropas hacia la Casa de Campo, Ciudad Universitaria y otras posiciones. De que la resistencia de Madrid la hacen elementos extranjeros, a quienes no importan los daños que pueda sufrir la capital de España, su conquista es inminente. El comandante Almisian, glorioso jefe moro, educado en la Academia Militar de la Mártir y Gloriosa Toledo, herido momentos antes en las trincheras de la Ciudad Universitaria, antes de marchar para el hospital, cambia impresiones con el valiente general Varela, el cual sonríe siempre seguro de la victoria inmediata de Madrid, en la que ondeará para siempre la dorada y gloriosa bandera roja y gualda.